Hoy te voy a explicar cuatro formas en que operan los demonios. Recuerda que la palabra de Dios dice que no debemos ignorar las maquinaciones de nuestro adversario, el diablo. Veamos. Efesios 6:12 dice, no estamos peleando contra fuerzas humanas, sino contra poderes y gobernantes sobrenaturales, contra los señores de las tinieblas. La primera es la enajenación. Esta es la manifestación más fuerte y peligrosa. Esta persona está controlada totalmente, es decir, su mente, su cuerpo y su voluntad está controlado por estos espíritus que están dentro de la persona. En este caso, los espíritus operan desde el interior de la persona. Número 2, la posesión. A diferencia del anterior, el espíritu inmundo no tiene posesión total de la persona, sino parcial. Es decir, que la persona puede tener control de su voluntad. Estos demonios también operan desde el interior de la persona y pueden producir enfermedades físicas. Número 3, la opresión. Aquí los espíritus operan desde afuera de la persona afectando su mente, su cuerpo o su espíritu. En el caso de los cristianos, la opresión demoníaca se manifiesta como consecuencia de puertas abiertas en su vida como el pecado. También la falta de confianza en Dios, temor, rebeldía, falta de perdón, etc. Y número 4, la influencia o tentación. Esta es dada básicamente en manifestaciones externas. Estas son producidas en el entorno de las personas a través de situaciones que intentarán llevarlas al pecado. También se manifiestan induciendo pensamientos negativos y perversos que si no se detienen se pueden volver peligrosos. Acá no necesariamente tienes que tener alguna puerta abierta a demonios, simplemente su objetivo es perseguir a los creyentes. Recuerda que solo Jesús puede libertarte de todo esto. Si tú lo crees, escribe amén y no te olvides de compartir este video. Dios te bendiga.